pequeñito que ya tenemos la manzana para mamá, la manzana para mi novia. What the fuck? Holy shit, algo pasó acá, güey. Hay sangre y hay rastro por todos lados. Holy shit, padre. A ver, vamos a tocarle la temperatura, güey. ¡Oh, no! ¡Está muerto! ¿Qué mierda habrá hecho todo esto? A ver, no, güey. ¡No! ¡Oh, maldición! ¡What the fuck! Creo que se metieron a robar y mataron a mi madre también, güey. ¡Ah, seguramente el ladrón se fue por acá! ¡Esto acaba de empezar y esto está saliendo muy mal! ¡Oh, mira! Dejaron una sonrisa, dos ojos y una boca. ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Voy a quedar huérfano, güey! ¡Tan temprana edad! ¡Si solo soy un niño! ¡Oh, no! ¡Madre! ¡Madre, por favor! Dejé a mi hijo solo. Espero que no haya pasado lo que estoy pensando. ¡Apúrate, pequeño! ¡Holy shit! ¡No, Melo! ¡Hijo, ¿estás bien? ¡Sí, padre, estoy bien! ¿Por qué? ¿Y por qué tiene esa cara de susto? ¡Oh, no, hijo! ¡Hijo! ¡Padre, ¿qué está pasando? No, no, nada, nada, nada. Solamente no vayas a voltear. Quédate aquí, mira la televisión. Es bella, es hermosa. Sí, padre, la estoy viendo desde hace rato. Oh, no, güey. Vamos a ir despacio. Oh, no, se fue. ¿A dónde se fue? ¡Padre! ¿Qué está pasando? Oh, no, nada, hijo. No puedo decirle a mi hijo porque si no, lo voy a preocupar o va a decir que estoy loco. Oh, ese desgraciado mató a mi padre. Mató a mi madre. Y quiere matar ahora a mi hijo. Maldición, no lo puedo dejar solo. ¡Oh! ¡Holy shit! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡What the fuck! ¡Hijo, te tienes que quedar! ¡Hijo, conmigo tienes que estar! ¡Vale! ¡Padre, ¿cuándo me vas a enseñar a cantar? Ok. ¡Qué mierda! ¡Estás cantando, padre! Sí, es cierto, mejor me callo. ¡Es que estás en peligro, hijo! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién me quiere matar? No, nadie, nadie. Solamente sigue viendo la televisión. Tengo que poner seguridad en mi casa. Se acabaron las ventanas y a partir de ahora no habrá ventana en nuestro hogar. Todo será por una medida de seguridad. ¡Y el oxígeno! El oxígeno es del aire, no de la ventana. Así que vas a respirar normal. No va a haber ningún problema. Así que espérame aquí, no vayas a salir. Voy a buscar para crear una puerta. ¿O no? Bueno, voy a agarrar la de mi madre porque ya no la usa. Sí, es doloroso ese comentario, pero es verdad. ¡No! ¡Mi madre, güey! ¡No la puedo recordar! Ok, vamos a dejarla aquí. Vale, perfecto. La puse a mar. Pequeño, pequeño, pequeño será el guardián. Pequeño se quedará la parte de afuera, en dado de que algo pase mal. Algo malo pase. ¡Padre, me estás asustando! ¡Hijo, es que alguien nos quiere matar y hay que cuidarnos! ¡No, maldición! Ya, no digas esa grosería. Esas palabras, perdón, porque no es grosería, creo. No lo sé. Oh, Sasuke, juega con tu dinosaurio. Ahí está. Ahí está tu dinosaurio. Yo seré tu guardián. Pequeño, es momento de trabajar. Te vas a quedar aquí. Aquí te vas a quedar tú. Ahí. Vas a cuidar la parte de al frente. Yo cuidaré las laterales y la de atrás. Y que sea lo que Dios quiera. Bueno, mejor no. Tengo que salvar a mi familia. Así. No sé qué. No sé. Es que no tengo ni idea qué es lo que va a pasar. O ese desgraciado. No sé si va a venir de nuevo. Oh, sí, sí, ya se fue para siempre. Se quedará en la casa de mi novia. Que por cierto, mi novia no está, pero pronto estará. No se preocupen. Holy shit. Oh my god. Vale, en la casa de mi novia no está. Por ese lado tengo. Estoy bien. Padre, me estás asustando. Bien. ¡Padre, creo que estás equivocado! ¡Nada malo está pasando! Sí, a lo mejor estoy equivocado. No, nada malo está pasando, hijo. No te preocupes, simplemente sigue jugando. No le puedo decir la verdad. O si no, todo esto será un caos. Vamos a ver si Manolo vende algo que me pueda servir para matar a esos desgraciados. ¡Oh, no está Manolo! Pero voy a tener que agarrar esto y todas las armas necesarias porque creo que ese cabrón es muy fuerte. ¡Oh, no estoy totalmente seguro! A ver, piensa bien, güey. Es que estoy agarrando como mucha, así que vamos a dejarle la mía ahí. Como de muestra de reembolso. ¿What the fuck? ¿La sangre? ¡Alguien quitó la sangre! ¡Oh, no! ¡Se desapareció la sangre! Dime que mi padre ahora está vivo. ¡No, maldición! ¡Está muerto! Dime que ahora que mi madre está viva. ¡No, maldición! ¡Está muerta! ¡Oh, no! ¡Dime que mi hijo está vivo! Sí, está vivo. ¡Padre! ¿Quién es él? ¡El que está aquí arriba! ¡Oh, no! ¡Maldición, güey! ¡Hijo, no te vayas a mover! ¿Por qué, padre? Porque ese fue el que mató a mi familia. ¡Puto! ¡Ahora sí te mato! ¡Nadie se mete con la familia de mi padre! ¡No, hijo! ¡Te van a matar! ¡Oh, no!
pequeño, pequeño, necesito que ayudes a tu familia. Rápido, pequeño. Uno, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha, el hacha, rápido, antes que mate. Hijo de perra, métete con uno de tu tamaño. Pequeño, pasa, pasa, pequeño, ataca, ayuda a tu hermano. Holy shit. Ahora sí, hijo de perra, vas a saber. Yo sí, no, hijo. Oh, sí, cabrón, no, te vas a salir con la tuya, no vas a poder matar a toda la familia. Somos una familia grande. Ya mataste a mi padre, pero ahora no vas a matar a mi pequeño. Mi hijo, el televisor, no, mató el televisor. Cabrón, vas a morir. Vamos, pequeño, te lo encargo, porque yo no puedo morir. Vamos a darle muchos espadazos. ¡Pequeño, no! ¡Murió, güey! No, 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 no. Ahora solamente falta que yo muera, güey. No, tengo que vivir por mis ancestros. No, 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 no. Tengo una idea, vamos a mandarlo a la otra dimensión. ¡Diablos, el portal está cerrado! Tengo que hacer algo con este, ya que si no se puede matar, tengo que hacer algo. Aquí siempre hay un agujero. ¿A dónde crees que vas, ese cabrón? ¿A dónde crees que vas, asqueroso? Espero que ese veneno que contiene tu cuchillo sea curable, porque pienso regresar a mi familia. Solamente que pequeño ahora se ha desaparecido. No sé dónde diablos está, pero tú, cabrón, vas a morir. Maldición, tiene mucha vida. Creo que la mejor opción es correr. ¡Hijo, despierta! ¡Oh, no, maldición! ¡Oh, no! ¿Qué hago, güey? Tengo que pensar algo. Me sigue siguiendo. Voy a ver si lo puedo perder en el bosque y él no pueda. Él no pueda ejecutar su plan. Que creo que el plan de él es matar a toda la familia Nubi. Eso no estaba en mis planes. Pobrecito, güey. Pero pensé que era cómplice. Ahora sí, ya me tienes hasta los huevos, cabrón. ¡Sí, lo maté! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Ya estoy ya feliz, ya estoy contento. Hijo, por favor, despierta. Hijo, dime una señal, dame una palabra. A ver, no, creo que está muerto. Soy un desastre, güey. Mataron a pequeño, mataron a mi hijo, mataron a mi madre y a mi padre. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer si toda mi familia está muerta? Ven el lado positivo, por lo menos tú estás vivo. Así que no hay nada malo. Se crea otra familia. ¡No, no puedo! Mi familia era la mejor. ¿Sabes qué? Voy a buscar al responsable y por qué mató a mi familia. Voy a buscar todo. Y es momento de llamar ya a la policía, güey. Así que no me quedaré con los brazos cruzados. ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Diablos! ¡No! ¡Es la novia! ¡Maldición! ¡Lo sabía! ¡Seguramente! ¡Estaban buscando a hijo para secuestrarlo, hija de perra! ¡Por tu culpa tu esposo mató a mi familia! ¡Sí! ¡Quiero matarte! ¡Mataste a mi esposa! ¡Te mataré! ¡Ah, sí! ¡Sobre mi cadáver! ¡Este final no será horrible! ¡Bueno, más horrible de lo que pasó! ¡No dejaré que tú me mates! ¡No te daré ese gusto! Asquerosa, ¿sabes qué? Por lo menos tengo la fuerza para vengar a mi familia. A pesar de que ahora no la tengo, pues por lo menos la vengaré. Y luego no me importa lo que pase después, pero te mataré. ¡Ay, hija de perra! ¡Muere, muere! ¡Asquerosa! ¡Diablos! ¡No mereces vivir! ¡No! ¡Listo! ¡Listo, güey! Por un poco pensé que iba a morir. Solamente me queda mi peto. Ya, listo. Ahora quedé solo aquí. No. Me morí. Me morí de la crueldad, de la soledad. Me morí. No. No. ¡Oh, sí! ¡Fue un sueño! Puta mierda, no fue un sueño.